Hola, Goku, buenos días. Está actualizando el Lost Ark. Tarda un minuto. Menos mal de la fibra óptica, macho. ¿Qué estás con las cajitas de fruta? Ayer creo que me salió una misión de esas, tío. Cuando estaba jugando con Silvia, pero no estoy seguro. Buenas, buenas. Ya tengo las dos pantallas, tío. Por eso he tardado un poco más en conectarme hoy. De momento bien. Lo que una se había puesto a 2K ya, ¿sabes? Y a mí me gusta el escritorio de Windows con Full HD. Me está gustando, pero me he cansado. Ole, doble pantalla, mola, ¿no? Sí, joder, ya no tengo que usar el móvil para leerte. Y ya podré jugar al SIA a 2K, a ver qué tal me va. Espero que bien, tío. Espero que no baje mucho los FPS. Tengo esa curiosidad. Lo probaré esta noche. ¿Tendrás esta noche o qué? Qué calor, macho. Es horrible, tío. Que aquí no corre el aire ni de broma. Puedes jugar a cada uno en cada pantalla. No. No creo que el PC dé tanto, tío. Pero es algo que tengo que probar. De todas maneras, me parece que por Steam ya no te deja abrirlos. ¿Qué? Listo para iniciar. 12 minutos, 11, 10, 9, 8. Se está instalando ahora. ¡Ah! ¿Te vas? Vaya, hombre, Goku. Esperaba contar contigo esta noche. Esperaba contar con tu hacha. Bueno. Qué pena, pues nada, seremos Monchi seguro, la Silvia supongo que sí, y Neida no sé si querrá entrar ya de tan pronto o se unirá luego. No lo sé. Ah, joder, tío, para instalar 5 minutos, pero ¿qué actualización han puesto? Vale, tío, perfecto. Más que nada que no fuera hasta las 12. Uf. Qué fuerte lo que te he comentado por el Discord del T2K, tío. Le felicito así de buen rollo, ¿sabes? Sin rencor alguno. Y nada. ¿Has visto que doy drop de Lost Ark, tío? Lo revisé antes de ponerlo en el texto. Yo es que creo que él sabe que yo estuve metido en la alianza del hispano de arena. Y como él tuvo movida allí, seguramente piense que lo sé. Y es cierto, lo sé. Pero yo ese día que tuvo movida no estuve, así que no sé. Qué calor, macho, es horrible. No quiero ni imaginar cómo estáis ahí, Goku. No quiero ni imaginarlo, tío.
Joder, me habla alergia, tío. A ver, puedo mirar esto desde aquí. Ya, no te queda otra. ¿Qué vas a hacer, tío? Hombre, si teletrabajas y tal, te puedes mudar un poco más al norte, ¿no? Pero si no lo haces, chungo, tío. Panel de control. Gestionar stream. Perfecto, mucho mejor con el PC. Hecho. Ya, si no es 100% la has cagado, tío. Vaya F. Vaya F, tío. Vamos, va, arranca ya, tío, que tengo un montón de curro, macho. Voy a pasarme la mañana haciendo mazmorras con todo lo que tengo acumulado, Goku, tío, que ayer no jugué, ¿sabes? Ay. Esperaba poder hacer un poco de aventura, tío, pero a este ritmo. Hola, Josema, ¿qué tal? Buenos días, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya tengo dos pantallas, Josema, tío, por fin. Qué pereza me da ir a currar esta tarde. Además, Goku, es que voy estresado, tío, porque como llegue, los compañeros del cambio de turno me esperan, ¿sabes? Para comentar los temas del cambio de turno. Y si llego tarde, tío, luego, joder. A ver, no pasa nada, pero no mola. Olé, olé, sí. Ya está, tío, monitor 2K, por fin podré jugar a 2K, tío, al Sea of Thieves. Y otro monitor por lo tengo para el Steam. Bueno, y para el stream. Un viernes tarde es muy feo. Ya. Listo para iniciar. Vale, pues jugar, joder. Venga, que tengo curro, coño. Oye, Goku, ¿has visto el V-Rising ese, tío? Tiene buena pinta, ¿eh? Pues a mí el de Scroll Online se me viene muchos años de contenido encima. Uf, ya ves. Uf. Dímelo a mí, tío, con el All-Star que estoy pillando 2 años de contenido. Más lo que han sacado ahora. Y voy un poco perdido, la verdad. Y mira que llevo un mes jugando ya, Josema. Pero eso da igual, es irrelevante. Poco a poco, tío. Esto te lo tienes que ir tomando con paciencia, ¿sabes? No queda otra, macho. Vale, se está abriendo ya, por fin. Ahora si tuviese el juego en la SSD se abriría un plis, pero no es el caso. Vale, el del Scroll Online, tío, tiene que estar guapo, ¿eh? Yo de ese juego yo le di mucho al Skyrim, tío. Al Skyrim y alguno más que hubo de atrás, al Morrowind. ¿Qué más hubo, tío? Hubo alguno más que se me escapa. Pero bueno, que todos son épicos los juegos. No, no. Es una apuesta segura, José Manuel. Y yo creo que lo habrán organizado mejor aquí en el All-Star, tío, los coreanos. Esto es un caos. Yo lo pillé el año pasado por 20 pavos. Joder, tío, 20 pavos está muy bien. Pero hay que pagar mensualidad, ¿no, José Manuel, o qué? Es como el WoW. No lo sé, pregunto.
Ay, voy a poner un poco el aire, Goku, no aguanto más, tío, con tu permiso, ¿eh? Luego cuando esté mejor ya lo quito. Insoportable esto. ¿No tiene mensualidad? Joder. Solo me faltaría la nueva expansión, pero ahora mismo paso. Que vale 50 euros la nueva expansión y el juego 20. Joder, tío, pero qué pedazo de expansión han sacado. Pero qué locura es esta, tío. Solo pagas si quieres algún pack de cosméticos o algo. Vale, pues como el juego que estaba comentando, el V Rising, pagas 20 pavos, entras y ya está. Servidores de máximo 50 personas, por lo que he oído, a no ser que sea dedicado, que baja a 40. Y nada, y puedes decir entre hacer PvP o PvE. Mira, ya está el juego, ¿eh? Ahí, ya lo oís. Ahí va. Vamos. Ah, vale. No, el juego con todas las expansiones 20 pavos. Vale. Ojalá tuviese yo más tiempo, Josema, para probar más cosas, tío. Pero yo soy de pillar un juego y si me gusta darle a saco. Darle hasta quemarlo, ¿sabes? Y entonces cuando lo quemo lo dejo. Y por eso he dejado un poco de lado el Sea of Thieves para no quemarlo, para no llegar a ese punto de, oye, que no quiero jugar. Tú ten en cuenta cuando streameas Sea of Thieves, te viene un montón de peña, tío. Cuando streameas Lost Ark, poquita gente, ¿sabes? Ya puedes dar drop o lo que quieras. Bueno, venga, va. Día 1, claro. Estos son los 25 días hasta la siguiente actualización. Si te metes cada día te dan una mega recompensa al final. La El mes música. pasado lo cumplí. Yo tengo que buscar una alternativa, Salchi, que va de culo. Sí, ya lo viste ayer, tío. ¿Te acuerdas de la escena que te enseñé, Josema, tío? Que estaba entrando en el camarote y de repente aparezco en el otro lado del mar, tío. Y dices eso, coño, tío, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible, no? Bueno, vamos a empezar fuertes, así que haremos una mazmorrita del caos. Perfecto, emparejado. Sí, ya lo viste, tío. Y no fue el único lagazo, ¿eh? Luego no me podía subir al bergantín, tío. Le daba la escalera y nada, tío. Va como el culo, macho. Pero es lo que te dije ayer, Josema. Eso empieza a fallar desde que sacaron los fuertes de fantasmas españoles, tío. Desde ese día, muy mal. Mira, hay uno que no aceptaba el gilipollas, tío. Joder, la gente afeca, tío. Son la hostia. Pues nada, voy a revisar el inventario a ver que no tenga mucha mierda por aquí, que luego no me cabe, ¿sabes? El inventario. ¿Esto qué es? Espada desgastada de un luchador. Ojo, ¿eh? Fragmento de creación. Pues vamos, sí, lo quiero todo, tío. Y esto. Type name. Eso es un bug. Pero bueno. No sé dónde es, la verdad. Un mapa extraño y un dibujo impreso en el interior. Resulta familiar. Pues a mí no me resulta familiar, la verdad. Joder, tío, no me dejan añadir más cartas, macho. Silvia, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Ya tengo las dos pantallas, Silvia. Ya no necesito el móvil para leeros. Espero que se note. Es lo malo del Elder Scrolls, que el inventario es pagado con monedas de juego y es caro. Ya. Vaya, estamos aquí, chicos. A por ello. Toma, super ataque, Goku. Sí, genial, Silvia, me da lujo.
Ya puedo jugar y veros tranquilamente. Es que el móvil se veía muy pequeño, Silvia. Bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? Se acabó. Me cambié la mesa. Me puse la pantalla y ya está. Ahora lo que tendré que cambiarme es de casa, porque no pago la hipoteca ya, ¿sabes? Es broma, es broma. Vamos, joder, acabemos ya con esta mierda. Esto es basura. Mira, este es importante matarlo. Ya está muerto. Va, siguiente, next. ¿Has visto, Silvia, que doy drop y todo? Esta vez no he tenido que reclamar, no he tenido que luchar por él. Ole, ole. Mira, ese torbellino, no veas, no, como mola. Ojo. Bueno, vamos a transformarnos. Ayer vi a Natea Cookie jugando y había algunos toques que pegaba que sacaba un millón. Un millón. ¿Cómo me han tumbado así? ¡Qué fruta! Sí, lo siguiente. Lo que ya no sé ni dónde voy a ponerla porque no me cabe. Vamos. ¿Y tú qué tal, Silvia? ¿Vendrás esta noche? El Goku seguramente no pueda. Jefe. Joder, oye, que con la broma han bajado un poco la vida, ¿eh? Hostia, fíjate, no puedo activar la super habilidad. No tengo ninguna disponible, ¿cómo es posible? Me tendré que calentar un poquito. Muy bien el directo de ayer, ¿eh? Silvia, el de Panda Rojo. Me reí bastante. ¿Qué diferencia con los otros? Te lo pasas bien ahí, solo hablando, no hace falta ni ver lo que hace. Solo hablando con la gente ya te lo pasas bien. En cambio te vas a otro canal y sientes que no estás en confianza, ¿sabes? Es como estar en casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, este es un enemigo que sale una bonificación. Mira, corre como si fuera un esqueleto antiguo. Ya está muerto. Vámonos. Es solo un enemigo y ya está, es una bonus zone. A mí me gustó, además es tan guay la pantalla de entrada y despedida. Ah, eso no lo llegué a ver, tío. Ya te digo, como estaba en el curro, más que nada estaba por el chat y estaba por el audio, ya está. Pero debo decirte una cosa. Noté que aguanta mucho más ahora, ¿eh? Cuando era partner jugaba una hora, hora y dos horas, ponle como mucho. Y ahora que ya no es partner, me dio la sensación de que jugó con más ganas y... No lo vi, Goku. No lo vi porque cuando lo puso no podía verlo, tío. Había mucha gente en la oficina. Sí, yo también. Es por la confianza, Silvia. Son buena gente. Además, tenemos confianza ya con ellos. Y con Sabro también, claro. Le falta buscar la música adecuada. Es lo que dijo Silvia, que ha habido cambios importantes en su canal. Me transformo. Buah. Vamos, va, siguiente, que estoy a tope, jefe de equipo. Ahí vienen. Z. Toma.
¡Guau! Me encanta ese toque. Demoledor. Joder, ya está, tío. Sí, lo iremos viendo. ¿Cómo que cuarto? No me lo puedo creer. ¿Tan mal lo he hecho? Oh. O tan bien lo has hecho. Igual han hecho muy bien los demás, ¿no? El hype. Sí, bueno, pero fíjate esto. Tengo cero cantidad. Contador de usos disponibles, cero, tío. ¿Por qué? No tengo ni idea, tío. Tenía uno, lo he gastado y fuera. Dentro de poco revelará un proyecto, dice. No lo sé. Igual pretende volver a ser partner, ¿te imaginas? Ayer lo dijo, en el directo. Dijo, joder, yo era partner del juego de ese disparos, no me acuerdo cuál era. Luego lo dejé porque me gustaba más el CIA. Y me fui al pop. Eso dijo. Sí, que lo dijo, sí. Va, qué desmadre. Vamos, joder. Son duros, son duros. Hay que reconocer que se defiende esa gente. Bueno, está bien, Silvia, es lo que toca para volver a coger el tema con motivación. Cambio. Yo lo veo bien. Hay alguien que no ha aceptado. Ayer me enteré que Natea tiene un gremio propio en el Lost Ark. Pero resulta que no solo está en otro servidor, sino que ese servidor está en otra región. O sea, imposible meterme ahí, imposible. Los jamonazos, se llaman los jamonazos. Aún me acuerdo. Se lo comenté, oye, me gustaría meterme en el clan. Me dice, bueno, ¿en qué servidor estás? Que estamos en este, yo le digo, guau. Es otra región. No es la región europea, la nuestra. Ya, nada, mierda. Bueno. Es que yo sé en uno, pero me metí a errando. Son españoles, pero no he conocido a nadie, no hablan, no, nada, no pueden por nadie. Es como no tener clan, Julia. Sí que lo tendría que hacer, Goku. Pero bastante faena tengo con este como para subir otro. Pero me lo puedo hacer y no subirlo, sí. De hecho, esto se hace con una cartita que tengo en el inventario. Me subo a nivel 50 de golpe. Pero sí, sí que tengo que hacerlo. Me gustaría hacerme un mago o algo así, tío. Vamos a ver. Bueno, va, cambiamos de zona ya, va. Mira, tengo la cartita y todo. Es esta. Hola, el inventario, ¿cómo está, tío? Madre mía. Con un poco más y me quedo sin sitio, ¿eh? Mira, este casco es mejor que el mío. Bueno, esta armadura. Eso también es mejor. Mierda. No puedo venderlo todo, ¿eh? Me voy a quedar sin sitio, Coco. Pero a ver si hay algo mejor. Espera. Desmontar. Quiero guardar este. Y quiero guardar este. Lo demás nada, ¿no? Mierda, 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 mierda. Mierda y mierda, venga, va, pues desmontar. Ya está, ya tengo sitio. Vamos, vamos. Que si no, no me cabe, tío. Si me quedo sin espacio, no recojo las cosas. Normalmente me doy cuenta cuando ya es tarde, ¿sabes, Goku?
Mira, la siguiente piedra. ¡Venid a mí! ¡Ahí va! ¡Buah! Creo que se me ha adelantado alguien. ¡Toma! Ya está, ya está. Ahora haré limpieza de inventario, que no veas. Mira, quedé segundo esta vez, tío. Hola, Negan, buenas. Hoy toca drops de Lost Ark, Negan. Ay. Hay mucha faena por hacer y hay que adelantar. Silvia, te vi muy calladita, ¿eh? En el chat de... Panda Rojo. Es raro en ti, porque normalmente hablas mucho. Supongo que estarías ocupada con alguna cosita. Mi móvil va a ser bueno y se queda aquí viéndote, pero yo voy a comprar. Vuelvo en 0, vale, Silvia. Uy, casi, ¿eh? Casi es mejor que el... A ver... Nada... Esto épico, nada. Nada, nada, nada y nada. Y las piedras también les pueden dar por ahí. Lo que quiero cambiar es estas dos cositas y ya está. Ya, es que está en el chat privado. Ya. Voy a reservar estas dos piezas y desmonto el resto. Épico y legendario. No lo quiero para nada yo eso. Vale, pues ya está. Es que mira toda la mierda que tengo, Silvia. Yo sí no puedo ir a ningún lado, en serio. Tengo 20.000 pociones, eso es normal. Voy a ir al, a guardar cositas. Trae todo lo que tengas. Mejor mercancía a la venta. Te lo arreglaré. Reparar, por supuesto. Voy a hacer... A ver, pase de arca. ¡Ole! ¡Nivel 10! Botín especial. Cofre de selección de vanguardia del alma. ¿Montura? ¡Ojo! ¡Que me han dado una montura, tío! A ver, ¿cuál escogemos? La pantera, es como una pantera. Pero a lo tocho. Me gusta más en blanco, tío. Ya la tengo. Vale, vale, Silvia, sin problema. Monturas. A ver cómo es. Tengo curiosidad. Añadir a favoritos, ¿no? Montar. Bueno. ¿Qué canción? Lo que el blanco se ve muy blanco, ¿no? Brilla un montón. Mola, ¿eh, Goku, tío? La monturita. ¿Qué te parece? Mira, tiene habilidades, ¿eh? Gloria a su alteza. Mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Loco! Mira, mira. Está bailando. ¡Guau! Wow. Vaya fiera, ¿eh, Goku? Se lo podrían haber puesto amarillo y rojo. La bandera de España, ¿te imaginas? Hubiese quedado muy épico, tío. No, si hay que banear a alguien, me espero, Silvia. A que vuelvas y le echas tú. Te lo reservo. Vale, chicos, vamos a guardar cositas, que tengo el almacén a tope, ¿no? Lo siguiente. Ah, mira, eso es para mejorar las cosas. No, necesito transferencia de equipo. Transferencia, sí, vale. Quiero transferir. Vale. Ahí está. Porque como este tiene más calidad, ¿vale? Tiene 12 más de calidad. Cuanta más calidad, más beneficios te da. ¿Vale? Entonces hacemos una transferencia de equipo, pagas 3.000 pesetas y ya está. De nada, Silvia, faltaría más. ¿Te gusta la espadita esa, eh? La estás usando muy a menudo, muy bien. Me alegro que te guste. Transferencia de equipo. A ver, dice... Lo siguiente se aplicará cuando se complete. El equipo material desaparecerá después. Vale, sí.
El equipo se va a transferir luego ligado al personaje. Sí, el equipo material seleccionado para transferir está equipado. Sí. Venga. Transferencia completada. ¿Ves? Ahora tengo una más 10 con la calidad de 83. Ya está. Ahora voy a hacer lo mismo con los pantalones. ¿Vale? Cogemos los pantalones. No, aquí, ¿vale? Aquí. Esto tiene una calidad de 74 y el que voy a tener es 82, que son 8 puntos más. Sí. La calaverita esa es la que menos se usa, pobrecita. Silvia, esa no la quiere nadie. Vale, ya está transferido. Vale, ya está. ¿Esto qué? No, eso no lo quiero usar ahora. Tengo que hacer un poco de limpieza. Eso es lo que yo quiero, tío. Mira, Goku. Mira qué set, tío. Qué guapo. Pero claro, tienes que tener equipo 1415. Yo tengo 500. Mola, ¿eh? Eso es el futuro, Goku. Hay que llegar hasta ahí y hacerlo. Fabricar objetos del abismo. Hombre. Al menos es épico. Esto sí que lo podría hacer. Esto sí que lo podría hacer, perfectamente. Porque este set, fíjate. ¿Ves que pone juramento? Seráfico. Eso, si consigues todas las piezas, te dan una bonificación adicional, cosa que yo tengo no. Ya conseguí una de estas piezas. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que me salió con una calidad tan baja que no lo quise. Ojo, mira esto. ¿Cómo se consigue esta mierda? Furia elemental. A ver, aquí lo tendría. Mazmorra abisal. Palacio fantasma, sí, claro. Tiene fe. No he podido ir aún ahí, tío. ¿Y a esto? Palacio fantasma igual. No creo que valga la pena. Bueno, podemos darle unos tries, a ver. Mira, como tengo 20 monedas, me calcula el número de piezas que puedo conseguir. ¿Ves? 10, porque tengo 20. Y cada una vale 2. Y estas solo 4 porque la espadita de mierda te cuesta 5 cada una. Vamos a darle a ver qué nos sale, Goku. Fabricación completada. No, calidad 24, no, tío. Joder, macho. Bueno, en verdad podría conseguirme el set completo, ¿vale? Con calidad baja. Subirlo a más 10 o algo así. Y luego ver cuál me da más. Total, estas monedas entre tú y yo, no sé ni cómo las he conseguido. Ya está, ya tengo el set completo, ¿vale? Mira, ahora me lo equipo. Obviamente los cambios no se ven porque llevo el disfraz. Y ahora habría que mejorarlo a más 10. Guau, wow, mira, tengo el máximo, ¿eh? Fragmento de piedra de guardián, no puedo tener más. 9.999, tío. Vale, pues vamos a mejorarlo. Nivel 2. F, sí. No sé si me ha salido alguna pieza que merezca la pena. Pero bueno. A ver. Mira cómo ha bajado el equipo a 315 de Goku. Mira, 36. 33. 46. Eso está bien. 46 aún se defiende. Bajito, 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 la verdad. Bajito.
Y la espada me ha fallado 24, tío. F. A ver si me deja conseguir otra. ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Mira, aún me deja conseguir otra. La última, venga, va. Vamos, Goku, que se puede. A ver. ¡Oh! Calidad 94. Ah, no, mierda, es la que yo tenía. Me cago en la puta. Me he flipado, me he flipado. Dios, hostia. Esto es random, la calidad random. Bueno, mejor, mejor esta, ¿no? Mejorar. ¿Por qué no me deja? Ah, sí, sí. Máximo. ¿Y esto cómo lo gasto, tío? Que tengo demasiadas. Nivel 2. Vamos a cambiar el equipo. Vale, lo que es un ratillo, para subirlo al máximo esto. Y no sé si tendré bastante mierda esa. ¿Qué piden? Cuando lo tenga todo, como tengo el equipo, el azul, a más 10, ¿vale? Entonces sabremos cuál es mejor. Viendo la puntuación total del equipo, ¿sabes, Goku? Es la única manera de saber cuál es mejor. Y la espada, hemos dicho que es la calidad 54. Vale, ok, sí, es la que quiero. El juego ya tiene en cuenta que mejoras lo que tienes equipado, lo que no, ¿no? Cuéntame, Goku, ¿con qué estás? Cuéntame, tío. No te cortes. Estás haciendo eso de buscar las cajitas. Nivel 4. Ahora ya sube de 2 en 2. Menos mal que tengo pasta en el juego. Estoy en el shop. Sí, sí, ya sé que estás en el shop, pero... ¿Qué estás? Buscando las cajas de... Misiones de balas de cañón, ¿no era? O algo así. La de fruta. La de fruta es tu preferida. ¿Qué? ¡Ole! ¿Ha subido a nivel 8 de golpe? ¿Cómo es eso, loco? A ver si nos vamos a pasar, ¿eh? Que la espada que yo tenía era... Nivel 12, vale, vale. Con misiones de criptas, pero haciendo trampas. Ya, te entiendo. Coges la llave... Bueno, consigues la llave y la... Sí, sí, sí. A ver, eso no es hacer trampas, eso es finalizar la misión cuando tú quieres. Hacer trampas sería que tú solo me dijeras que has vaciado la cripta. Eso sí que sería raro, tío. Sería raro en rare. Cojo la llave, sí. Ya veo que vas a por los 250, ¿eh? Te picaste el otro día cuando te dije que tenía 116. Nivel 12, perfecto. Ya no lo subo más. Me interesa dejarlo como lo tenía. Vale, pero es fácil. Es algo que puedes hacer tú solo. ¿Cuánto tardas en conseguir una de esas llaves? ¿Media hora? ¿Menos? ¿20 minutos? Eso te lo haces tú rápido, tío. Toma ya, nivel 8 de golpe. Dos más. Y ya lo tenemos. Es que eso de llevar un equipo azul no me mola nada, tío. Tengo que llevar un equipo épico. O sea, lila. Es aburrido, pero aprovecho que tengo dos pantallas y veo tu directo. Claro, en el curro, ¿no? ¿Estás obligado a tener dos pantallas, tío? Yo en el curro también tengo dos pantallas. Pero en casa nunca la había tenido, tío. Y hasta que no me metí en Twitch no me di cuenta de que era necesario, ¿sabes? Ole, nivel 8 de golpe, tío. Así da gusto. Me voy a quedar sin esquirlas, de esas.
Vamos. Aunque cuando estás peleando no me entero de si me ataca el megalón ni nada. Bájale un poco el volumen en esos casos. Mientras dejes un píxel de volumen o mutees la pestaña, ahí me cuenta. No te preocupes por mí. Tú mutea la pestaña, que le das clic derecho encima de la pestaña del explorador y ya está. Lo que no cuenta es si le bajas el volumen de la varita de... Entonces no cuenta como espectador. Pero si muteas la pestaña, sí. Es un truco que me comentó Porroncho. ¿Cómo silenciar siendo espectador? Para que no te lo saque. Vamos, Goku, que ya casi lo tengo, ¿eh? Me estoy dejando un pastizal, macho. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Aunque no tenga mucha calidad. Tengo el set completo. Vale, vamos a subir el casquito un poco más. Ya acabo, ¿eh? Nivel 6. Venga, dame dos de golpe. Cúrratelo, tío. Cúrratelo. Toma ya. Se lo ha currado. Se lo he pedido y ha atendido mi petición. Nivel 10, perfecto. Solo me quedan dos cosas para mejorar. Y esto es... Esto no me deja usarlo. Vale, primero entiendo que es porque no tengo, ¿sabes? Más que nada. Pequeño detalle, ¿no? Si no tengo, ¿cómo voy a usarlo? Bien, nivel 8. Un poquito más y ya estamos. Ahora compararemos equipos. Vale, 10, me queda esto y ya está. Vamos. Perfecto, nivel 10. Ya está, ¿ves? Todo como lo tenía. Espadón al 12 y el resto al 10. Vale, ahora vamos a equiparnos. Mira, fíjate que ya no me dice que esto es mejor, ¿eh? Ja. Vamos a ver. ¿A cuánto me subí al equipo? Con el set azul, ¿vale? Vale, revisamos que está todo. Yo he venido así. ¿Ves? Todo azul, Goku. Y tenía 506,66, ¿vale? Te lo apunto aquí. Para que no se te olvide. Ahora voy a equipar el épico. Ya está, este no, porque este lo tengo que vender. Es la pieza mala que me ha salido. ¿Cómo? ¿Que lo mismo? ¿Me cago en su madre? Hostia. Bueno, pero tengo bonificaciones extra. 506,66. Clavado, ¿eh? Pero mira lo que me dan. Me dan velocidad de ataque más 8, que eso me interesa mucho. Daño adicional un 10% más. A ver. El preajuste está a la espera de ser guardado. El número de preajuste... Ah, no. Nada, pero... Si me voy a quedar con este equipo, ¿para qué cambiar, no? Ya está. Sí, me llevo las bonificaciones, hago un 10% más de daño y tengo lo otro, tío. Es igual, si más equipo tampoco lo quería. Porque luego, mira, cuando hacemos aventura es súper fácil, tío. Demasiado fácil, ¿verdad? Pues nada, esta mierda la voy a guardar. O lo vendo, tío, lo vendo, ¿no? Porque yo sé para qué quiero esa basura, tío. Me va a dar, supongo que me darán un pastizal, ¿no? Son más 10. Vamos a venderlo. Luego ir al almacén a guardar cositas y seguimos. Vale, reparar, ¿no? Mira, almacén. Espera, primero vender y luego... Joder, ¿en serio? Quita. Ahora me deja vender, Goku.
que normalmente vendo en un sitio concreto y aquí no la veo. Pero vamos, que yo creo que hasta puedo vender aquí, ¿no? ¿No? Este seguro que no. No. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere mi equipo o qué? Buenas, ¿qué tal? Nachitsu. Bienvenido, tío. Otro buscador de arca, imagino, ¿no? Con una parte de Destroyer tienes que subirlo a nivel... Sí, creo que sí. La verdad, no estoy muy metido aún con el nuevo contenido, tío. Pero yo diría que sí. Que te piden que tener un equipo, ¿vale? Superior a bueno, al nivel de equipo, equipado, más de 1400. Es lo que leí yo en el disco el otro día, tío. 1415 o algo así era. Mira, aquí sí que puedo vender. Vamos a vender la mierda de equipo que tengo, que usaba antes, tío. A ver, que no era malo, pero... No aporta. Y las pociones... Las voy a guardar. Vender basura, vender... Ya está. Pues no lo sé, tío. Yo creo que te pide un mínimo de equipo, ¿eh? Te refieres a lo que pusieron ayer, ¿no? Pero eso no es una zona de mapa, tío, lo que han puesto también. Lo del Destroyer es el... Es como el Berserker, pero con martillo, tengo entendido. Vale, ahora vamos a ver... Las mazmorritas. Ya no tengo bonificación. A ver. Bueno, esto me darían pasta. ¿Por qué no me dejan ponerlo en difícil? Qué rabia, tío. Cada semana se puede entrar. Bueno, me dan oro al menos. Vamos a darle. El Beria Antigua. Aquí es donde sale Zar, el de la aventura. ¿Qué tal, Najit? Tú seguramente tengas más nivel que yo, tío. Llevo un mes. Bueno, pero si me comentas que eres nivel 50, debemos estar a la par. Si no, serías nivel 52 o 53 ya. Vamos, gente, que se puede. Los caballeros de Luterania. Mira, ese es Destroyer, tío. Qué guapo en el martillaco, mola mucho, tío. Pues mire, ya sé lo que me voy a hacer. El siguiente personaje será un Destroyer. Me quería hacer un mago o algo así, pero creo que voy a sudar. Martillaco se mola un huevo, tío. Toma. Lo tengo, tú sigue. Vale, sigo, sigo. Vamos, salta, coño. ¿Te quieres hacer un Destroyer, tío? Hombre, mira el martillaco que lleva, tío. No, esto es una locura, Vale, decide, no le peguéis. La plaga sangrienta ahora se extiende allá donde su mirada alcanza. Cuidado, atrás, atrás. Intenta evitar que cubra la zona de combate. Ya está muerto, si era un mierda. Vale, voy. Es
por aquí, chicos, por aquí. La música es épica, ¿eh? Hay que reconocerlo. Aquí sí que es épica. Vale, dejaros de mariconadas. Vamos ya. Joder, es que no me dejan nada, tío. ¿018? Vamos, chicos, vamos. Termina. Ahí. Va, no voy a quedar primero ni de coña, ¿eh? Ya te lo digo yo. Hola, ¿y esa cómo se ha adelantado tanto? Joder. En un instante pasarás al siguiente punto. Perfecto. Vamos. Ahí vamos, boss final. Va a caer de un toque. ¿Muerto? No lo maté yo, pero lo ha parecido. Bueno, dame la plata, bueno, el oro. No me digas. Pues quedé segundo con la broma, Hubo uno que no hizo nada, tío. Ni siquiera aparece en el marcador de puntuaciones. Solo estaba de paseo por aquí. Vaya tela, tío. ¿Cómo? ¿Que tengo que, para reclamar el cofre de la misma, de la marca, tengo que pagar? ¿Pero qué clase de recompensa se tiene que pagar, Goku, tío? Bueno, pero te dan 80 euros. Te gastas 30, te dan. Vaya. En fin. Hay que ir a la mazmorra, Goku. Que hace tiempo que no. Ay, a la mazmorra. A la fortaleza, tío, que no, hace tiempo que no me paso por ahí. Un par de días hace, macho. Qué guapo el monitor nuevo, ya te mandaré una foto, tío. Además los he colocado de tal manera que casi se podría jugar a doble pantalla, ¿sabes? Lo único malo es la barra del medio, tío. Vamos a fortaleza, va. Es que estoy en un sitio que tampoco hay mucho más por hacer. Tengo que ir a Berna. Iniciar una predicción. Ah, mira, esto lo puedo hacer ya desde aquí. Con el móvil no me dejaba, tío. Gestionar encuesta. ¿Quieres que probemos lo de...? Nah, espera, cuando haya un desafío. Cuando haya un desafío lo voy a probar, que nunca lo he hecho. Estaba esperando su llegada. Hay asuntos que necesitan su aprobación. Puede verlos en la oficina. Completa una misión de envío normal, sí. Y aparte me dan una misión seguro. Hola, mi señor. Esta semana hay algunas cosas que... Cosas más que debe aprobar. ¿Podría echarles un vistazo? Sí. ¿Qué quieres? Bah. A ver. Gestión. Bueno. Bien. Rango S, es el máximo. Perfecto. ¿Y esto qué? Hostia, habría que repararlo, ¿no? 5% solo.
27% prefiero esto. Vale, laboratorio, a ver si me deja alguna investigación. Algo interesante. Nada. Vaya mierda. Envío completado. Resultado de la misión. Ah, coño, que puedo enviar dos barcos a la vez. Hostia. Mola. Este me da misión especial, Ojo. Pues voy a hacer eso. Uno que haga... Mira, mazmorra del caos. Y me puede dar una cartita y todo, Ojo. A ver. 3% de probabilidades. 12%. Huevaco. 26%. Me quedo con esta, tío. Está claro, ¿no? Vamos a darle. Quita. Te ha gustado lo del huevaco, Le puse yo el nombre, tío. Es un... una mascota que tengo. Hostia, Goku, tengo que sacar el aire acondicionado, tío. Muy a mi pesar. Vamos a cazar un poco, tío. Pase el arca. Nivel 11. Joder, sí que ha subido rápido esto. ¿Quieres obtenerlas? A ver, ¿qué hay? Hombre, hay piezas, ¿no? O hay... Joder, ¿por qué no me lo marca, tío? Piezas de barco normales. ¿Y esta? Fragmento de destrucción. Bah, casi prefiero las piezas de barco. Selecciona uno. Vale, pues ya está, seleccionado. ¿Cómo van esas criptas, Goku? Mira, no hay nada, tío. No puedo cazar, jefe. Me piro, pues. Me piro. Voy a coger el transatlántico. Es más rápido que el barco normal. Y vamos a seguir con la aventura, que tengo una horita de aventura y luego ya. Seguimos con mazmorras, que tendré la bonificación. Vale. Yo creo que el juego me escucha. Porque me da la X en último trozo. Joder. Qué putada. ¿No te sale nunca la primera o qué? Atracar. El Nahitsu se ha pirado, ¿no? Nahitsu, si quieres te lo busco por internet, Pero... Es que el Destroyer... No sé si Berserker puede pasar a Destroyer o tienes que crear un Destroyer desde el principio, tío. Oye, ando un poco perdido en ese aspecto, pero me interesa el tema, Así que si quieres lo comentamos. Vamos a coger el transatlántico, Goku. Quiero ir a Shushire. Vamos para allí. Vámonos. Que te cobran pasta, No te creas que es gratis. Mira, el galeón, Goku. Cómo mola, tío. Está mucho mejor hecho que no en el SIA. Lo veo más real, ¿no? Mira el mascarón, qué guapo, tío. ¿Te imaginas así un mascarón de este tamaño, tío? En el Sea of Thieves. Impresionante, tío. Da la sensación de que esto pica contra tu barco y lo destruye, ¿sabes? Un mástil.
A ver cuántos mástiles tiene. Mira, uno, dos y tres, sí. Es un galeón de tres palos. Lo único que no me gusta es la popa, tío. Es muy fea. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a seguir con la misioncilla. Mejor al barco que no tengo. Eso no puedo hacerlo. Ve al bosque Bernes. Ojo, ¿eh? Igual debería ir ahí. Aldea Rania. Bosque Bernes. Rancho del Mar. Pues igual debería tirar para ahí, ¿eh? Bueno, pero no quiero dejar esto a medias. Ahí está, eso es lo que yo quería hacer. Vamos a acabar los asuntos que tengo yo por aquí. Y vamos a Berna y que le den a este sitio. Ya digo que no me ha gustado nada esta zona. No quiero volver. Oye, te he estado esperando. Te he estado esperándote. Has atrapado a Brad, ¿verdad? Sí, claro. Todo el mundo te está esperando. Venga, vamos dentro. ¿Qué pasa? Por fin ha llegado el día. ¿Qué quieres, que entren las arenas? ¿En serio? Sí, castiga a Brad. Hostia, pa'lante, tío, pa'lante. Joder. Vas a pegar unos latigazos, Goku. Por fin han atrapado a Brad, Vamos a echarle unos latigazos ahí, buenos. A ver. Jamás pensé que este día llegaría. ¿Qué ganas tengo de verlo morir? ¿Dónde está? ¿Crees que saldrás impune después de ofenderme? Míralo, el tío. Yo te invoco, oh señor de la descomposición, maestro Akan. ¿Cómo? ¿Quién osa invocarme? Tu eterno sirviente leal. ¿Que aún tiene poder? ¿Sigues queriendo el arca, me equivoco? ¡Me necesitas! ¿Crees que te necesito? Soy un comandante demoníaco y tú un insecto. Joder. Además, he descubierto la ubicación de... ¡Maestro! ¡No! ¡Maestro! ¡No! ¡No! ¡Te lo suplico! ¡No! ¡No! ¡Guau! Wow, se lo ha cargado, ¿eh, Goku? Se lo ha cargado, tío. Una morrita, a uno solo. Y facililla, claro. Esa aventura. Solo queda uno. 60%. Ahí viene la siguiente oleada. Oh, son muchos, ¿eh? A la mierda. Estáis pescados. 94%. ¿Qué es esto? El fin de Brad. Pobrecillo, tampoco quería que muriese así. No puedo creer que ya esté muerto. Ah, no se merecía menos. ¿Eso era un demonio? Sí, ¿a dónde claro. ha ido? La pregunta vender más absurda. Su alma a un demonio despreciable hasta el final. ¿Qué ha pasado en Sushair? Acabo de notar una enorme cantidad de energía en el aire. Joder, con el The Witcher, tío. Siempre dando malas noticias. Creo que esto no ha terminado. ¿Cómo que no, tío? Volvemos a la aldea Riggens. Riggens. ¡Ey! Carta de Brad. No me deja usarla, tío. Qué rabia. Puto equipo.
Todo esto es mierda, o sea, no lo quiero para nada. No. A ver, no es que sea mierda, pero... Ya está. Goku, buscador de criptas. Hostia, no me acordé de almacenar las cosas, macho. Qué putada, tío. ¿Estas cartas se pueden vender? Sí. Esto debería venderlo también, pero bueno. Bah. Nah. Vamos a ver. ¿Dónde envía? Habla con Jenik en la aldea. Vale, voy para ahí. Ya olvidé que tenía que llamar al profesor del nuevo curso. Tía, Josema, no sabía que estabas estudiando, tío. Lo dijiste el otro día, pero... ¿Cómo es eso, tío? Pensaba que eras... currando y estudiando, ¿no? ¿Mi mamá? ¿Sí? ¿El aventurero? Muchas derrotó gracias. A Brad, ¿verdad? ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿de qué es el curso, tío? Primera espada, Chanchun. ¿Sabes qué pasa? Que queda un poco feo esto. Pero bueno. De momento es lo que hay. Y si no me deja evitarlo, nada. Te debemos una. Los amanecedores te lo agradeceremos siempre. Amanecedores. No veía a la gente tan contenta desde hacía mucho tiempo, aunque hay algo que aún me preocupa. El demonio que servía a Brad es tremendamente poderoso. Jamás había visto nada tan fuerte. Joder, no lo has visto a mí. Pero no vamos a hablar de esto en un día tan feliz. Únete a la celebración, por favor. Has vuelto a traer la libertad a Shushire. Bien. He liberado Shushire, tío. Ahora nos encargamos nosotros. Ahora viene cuando me dan el título, ¿no? Liberador de Shushire. Vale, vamos a guardar estas mierdas, tío, que tengo por aquí. Espera, sé que tengo unas equipadas, que son las comunes. Que tengo 31 solo. Hostia, pues igual habría que cambiar. Voy a cambiar a esta. Pero es que esta da muy poca chicha. 1500. Hombre, te recupera un 30% de PS. Si va por tanto por ciento, me sirve. ¿Cómo? Ah, vale. Que no se pueden equipar ahí. Porque son de estas, ¿vale? Entonces vamos a equipar esta. 1500. Hostia, que tengo 400 de esta, loco. Uf. Vale, ya está. Y todo lo demás se puede guardar. Guardar. Libro de poesía de esto. Coño. Si esto no sirve para nada, tío. Lo guardo de recuerdo, venga. ¿Qué más quiero guardar? Las cartitas. Y las pociones. Sobre todo pociones. También la voy a guardar. Ahora no me apetece hacer eso. Eso también lo voy a guardar. Pues no sé para qué sirve. Guardar. Borrar de selección de receta de grabado de... Esto no lo puedo usar aún. Lo guardo. Esto es afinidad. Eso sí que me lo puedo quedar. Encargo de una. Eso es interesante, eso tengo que hacerlo, ¿eh? No sé cómo va tampoco, hay tantas cosas. Josema, soy profesor llamando, ¿eh? ¿Te ha metido caña o qué, tío?
A ver, ¿quieres aumentar el límite de misiones diarias? Sí. 39 minutos solo. Aumenta en uno el número de misiones que puedes aceptar. Mi papá. Juramento del caballero. Vale, eso también lo quiero guardar porque no lo voy a usar. Y eso también. Ya está. Que tenía mucha mierda, tío. Uf. Perfecto. Vale, vale, ha quedado mejor esto ya, ¿eh? ¿Has visto los carteles que hay pegados por todo el pueblo? Prometen riquezas fabulosas, pero no explican cómo conseguirlas. Me temo que hay algo turbio en todo esto, así que he estado arrancándolos antes de que puedan hacer daño a los jóvenes influenciables. Sin embargo, por cada cartel que quito aparecen dos más. Aunque no me rendiré, ¿me ayudarías? Qué pesados, tío, con los cartelitos, macho. ¿Tú crees que me tienen que mandar a mí? Mira esta. Bueno, vamos a hablar sin con ti, este. No habríamos derrotado a Brad. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero siento que hemos comenzado con buen pie esta travesía. Esto estaba entre los documentos que encontramos en su mansión. ¿Te importaría echarles un vistazo? ¿Qué? ¿El qué? A ver. F5. Un tesoro que tenía escondido es el tío, ¿eh? Vamos a preguntar. Intentó quemar el documento incluso estando acorralado. Así que debe ser muy importante. Pero ahora que ha quedado reducido a un montón de cenizas, ya no podemos preguntarle el motivo. Seguro que tiene algo que ver con el demonio que al que Brad llamó maestro. Tendré que investigarlo más a fondo. Los amanecedores de otras zonas se están congregando en la aldea. ¿Puedes averiguar algo más sobre sus lugares de procedencia? Vale. ¿Y los carteles qué, tío? Que tengo que sacar carteles, macho. ¿Dónde están? Josema, ayuda. Que no veo los carteles, tío. Arranca los carteles. No, esto es para hablar. Aquí no está el cartel, joder. Aquí, aquí, aquí. Creo, aquí hay uno. Ya está. Nada, nada. ya está solucionado, José Mati. Espero que eso los entorpezca un tiempo. Gracias, muchas gracias. Ya está. Easy, tío. Una misión fácil. Y para la familia. Ojo, acantilado de mariposa de hielo. Creo que aquí no está. Lago de la Eternidad. Escondite de Brad. Uf. Ahora que Brad ya no está, somos libres. ¿Viste lo que acabó con Brad? Les has dado una lección a los chuchos de Brad. Tyson, te he pasado una foto por disco para que veas que el juego me está puteando. A ver, lo voy a mirar. No me sale la X ni de broma. A ver, un momento. Discord. Jaja, vaya tío. No, no me ha llegado nada, ¿eh? No tengo ninguna imagen. No tengo nada, Goku, tío. Les has dado una lección a los chuchos de Brad. Gracias a ti hemos podido investigar con seguridad su guarida. Estaba tan llena de horrores como cabía esperar. Espero no volver a ver nunca
algo semejante. No me puedo ni imaginar a cuántas personas más había sacrificado Brad si lo hubiéramos dejado vivo. Ya sabes que no suelo expresar mi gratitud, pero haré una excepción contigo, Tyson. Gracias. De nada, Trevis. ¿El aventurero derrotó a qué? Perdón, ahora, a ver. Sí. Mamá, está muy enfermo. Toda ayuda cuenta. Te hago un toco. Joder, mala suerte, tío. Es la última pieza, que te falta. De todas maneras, no hace falta que te diga qué isla es esa. Te voy a dar una pista. Está al norte y al oeste. Qué cabrón. Solo te falta una pieza. Qué putada, tío. Oye, ahora que me fijo, esos guantes tan raros que llevas. Ah, no, es la maldición de oro, tío. Vale, vale, no he dicho nada. Sí. Qué rollo de aquí, sí. A ver, que eso te pasa una vez y no te quejas, pero cuando llevas ya varias... Mirad, es el héroe de Sushair. Soy colega del héroe de Sushair. Cole, correcto, eres colega. ¿Recuerdas de la batalla de Rancho de Chugos? Luchamos contra los ladrones codo con codo. ¿No te acuerdas? No importa. Desde ese momento sentí que este aventurero salvaría algún día a Sushair junto a los amanecedores. Gracias a ti, Tyson. El mar helado por fin conoce la paz. Bueno, salvo los pocos lugares en los que aún hay reductos de corrupción. Pero ese no es el verdadero problema. Es ese demonio poderoso al que servía Brad. He oído que se esfumó cuando Brad se convirtió en polvo. ¿Crees que de verdad ha abandonado Sushair? No lo sé. No lo sé, tío. Voy a ponerme tan fuerte como tú, aventurero. ¿Con qué era cierto que Brad se ¿El aventurero había... derrotó a Brad, verdad? Sí. Mirad, es el héroe. ¿Has visto? Has animado la aldea entera. Correcto. No voy a Sushair así desde hacía mucho tiempo. Hemos descubierto algunos indicios de corrupción en la aldea de Cortinas Rojas. No obstante, algo no encaja. Aún hay algunos prisioneros desaparecidos. Tengo un mal presentimiento. Lo investigaré más a fondo. Esto no acaba nunca, ¿o qué, tío? ¿Con qué era cierto que Brad se había liado con los demonios? Voy a ponerme tan fuerte como tú. Pronto mejorarán las cosas en Sushair. ¡Aquí, aquí! ¡Todo el mundo está hablando de ti! ¿De verdad salvaste a todos esos rehenes? Había una mujer llamada Liliana. Es el nombre de mi madre. Poco a poco las personas que se llevaron están volviendo. Así que seguro que madre regresa pronto también. Oh, vale. He visto al señor Yenik yendo a no sé dónde a toda prisa. ¿Crees que habrá ocurrido algo? No lo sé, habrá que averiguarlo. Seguramente sea el demonio. Hay que matar al demonio, tío. Si no, Sushair no estará tranquilo. Nos han engañado. Brad solo era un peón. Claro, es lo que estoy diciendo. El mapa que te enseñé antes demuestra que Brad vendía prisioneros a los demonios. Señala hacia la meseta Sangre Gélida. Esos monstruos quieren lo mismo que los demonios flamígeros que incendiaron Sushair en el pasado. Buscan las reliquias sagradas del templo del pico de Escarcha. Ese avaricioso de Brad era la herramienta perfecta para ellos. En cuanto Yenik descubrió la verdad, se encaminó hacia la meseta con otros amanecedores. Pero él no puede luchar. No se ha recuperado aún de la batalla de la arena. ¿Puedes ir a ayudar a esa mula terca y a los demás que se dirigen a la meseta Sangre Gélida? Sí, claro. Voy para ahí. Ten cuidado. Me parece que está el desenlace ya allí. Es aquí. Revelaciones. Aquí hay que ir seguro. Pero seguramente Goku te diga una cosa. Esta no te ha salido la X, pero la siguiente sí. Lo percibo. Espera, que voy a apagar el aire acondicionado, macho, que si no... Joder. Si no me van a dar un toque, tío. No hace falta que te diga quién. Ay. Ya estoy. Van de puta madre los cascos inalámbricos para ese tipo de cosas, Goku. ¿Cómo? ¿Misión aquí ya? Joder, mata a los lobos. Pues venid a mí.
Ya está. Misiones completadas. Santuario muy helado. Habla con los lobos grises. No le hagas caso a esa señora rara. Creía que solo tendría que despachar a Johnny. Largo, fuera. No. No se permite civiles más allá de este punto. Creo que ya nos hemos visto antes. Eres... Sí que lo eres. El héroe de la arena. Eres el guerrero de la escarcha, el elegido de por Sirius. Por favor, perdóname por no haberte reconocido antes. No me sorprende que Johnny que esté preocupado. Nunca he visto a alguien que se coma tanto el coco. Es una angustia. Te seguiré después de enviarles de vuelta. Ve a la meseta Sangre Gélida. Allí podrás averiguar más cosas sobre la situación. ¿Cuándo vas a madurar? ¡Es una emergencia! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? Jerry no puede ni sostener una espada ahora mismo. Debería vigilarlo de cerca. Tyson, ¿podrías llevarle esta medicina a Jenny? Recuérdale que no se esfuerce demasiado, por favor. No quiero perder más amigos. Tranquila. Por Dios. Exagerada. No te preocupes. Sangre gélida. ¿Aquí qué habrá, una mazmorrita o qué? Sí. Esto acaba aquí. Templo de Pico de la Escarcha. No te muevas. ¿Has venido a ayudarnos? Flojo, flojo no, no pareces. Pero estás solo. Vale, ¿qué más da? No sé mucho sobre la situación. Solo he venido a atender a los heridos, pero sus lesiones son preocupantes. Yo me ocuparé de ellos. Tú ve al campamento. Puedes preguntar a la gente por la situación de camino. Vale. Jenny, que está en el campamento de los lobos grises. Firra de los lobos grises. Oh, no dejan de llegar. Oleadas de demonios. Tenemos que... Por su culpa estamos aislados. Madre mía, esta gente está chunga, Goku. Bastante chunga, Hay que gastar un poco de energía. Madera robusta por 4, no está mal. Yenik, no te sumes. Sirius no nos ha abandonado. Correcto. Eres el guerrero de la escarcha, Tyson. Yenik me dijo que vendrías a Shushaer. Desde que recorriste la senda de la luz, el capítulo ha construido la barrera de la escarcha para detener a los demonios. Pero no ha ido muy bien, como puedes observar. El sinfín de lobos grises nos ha dejado y se han unido a Sirius. La situación aquí está mejor. El campamento norte está completamente aislado por los demonios de la plaga. Nosotros podemos apañarnos. Ve a ayudar al campamento norte, por favor. Vale, voy. No tenemos suficiente. Así que Javer, gracias. Al final te pidió ayuda. Sí. ¿Qué medicina es esta? Te envía Johnny Egg, ya veo. Tengo mucha gente preocupada, ¿no? Vale, le daré las gracias a Johnny Egg en persona después. Como ya sabes, los amenazadores han venido a ayudar a los lobos grises, pero está visto que volvemos a depender de ti. Lo siento, pero te necesitamos para proteger Shushaer. Vale, venga, va, tío. Joder, macho, se enreda más que una persiana, tío. Muchísimos lobos grises se han reunido con Sirius. Todos estaban a mi lado hace poco y ahora tengo que enterrar sus cuerpos con mis propias manos. Todo es culpa mía. Si me hubiera movido un poco más rápido, si hubiera sido un poco más decisivo, si hubiera muerto primero, tal vez ellos podrían haber vivido algo más de tiempo. ¿Tienes algún asunto con los lobos grises? Nah, no tengo nada con los lobos grises. ¿Y por qué me marca el 2? Ah, enfado. A ver. Enfado. Vale. Muéstrale a Dad que estás triste. O sea, primero enfado y luego triste. Vale.
Toca la canción del valor para Dad. Venga, madre mía, pero el Dad... Joder, ¿qué más quiere, tío? Te hago un masaje, ¿no? También, a ver. Valor. Goku, ¿cómo van esas X, tío? Cuéntame, es que estamos callados. Cuando estás callado es que estás currando tú. A ver, alentar. ¿Qué más? Joder, alentar. Venga. Next, por favor. Habla con Dad de los lobos grises. Tienes razón, ahora no puedo permitirme ser débil. Gracias por ayudarme a ver las cosas con mayor claridad. En lugar de rogarle a Sirius, debería centrarme en deshacerme de los demonios de la plaga, para no sentir vergüenza cuando me reúna con mis camaradas muertos en otra vida. Joder, qué bonito le ha quedado. Venga, va, vamos. Dame la cartita. Si esto sigue así... A ver, el equipo no hace falta repararlo porque está... Habla con Trevis, que está aquí. Ah. Vale, deja el puto árbol. Bueno, va, dale. Coño, la G, tío. Nah, ya tengo la X. Ahora voy a sacarla. Estás de lujo, Coco, ahí, ¿eh? Y como es pronto, aún no hay nadie, tío. Nadie te molesta. A partir de las 12 empieza a venir la gente, ya lo sabes. Ayer comentaba con Bose que... Parece que hay menos gente en el SOT, ¿no? ¿O qué? Ojo, me han dado algo importante, ¿eh? Mariposa de la luna. Joder, no, mariposa luz de luna. Ojo, Eso es algún coleccionable que acumulas y luego cambias. La semana que viene, Goku vuelve a ir de mañanas, tío. No te preocupes tanto, pedazo de... Ya han pasado tres semanas de tarde. Deja de contenerte. ¿Ah, sí? Eso me dijo Bose también, que él no siente que haya menos gente, tío. Pedazo de... Arcón... No, ¿qué? Joder, vaya palabritas, macho. Deja de contenerte. Un par de huesos rotos no van a matarme. Un poco más y le rima. Me alegro de que los demás hayan atravesado estas malditas esquirlas de hielo. Ah, estoy bien. Voy a ayudar al campamento norte. Ahí es donde deberías estar. Vale, voy, Trevis, tranquilo. Normalmente los golems no se comportan así. Creo que están reaccionando a la energía demoníaca. Eso no es bueno. No podremos garantizar una ruta de suministros si esto continúa así. Tyson, ¿podrías abrir un camino a través de los golems? Me llevaré a Trevis al campamento y me uniré a ti más tarde. Deberías recoger los fragmentos de golems que encuentres. Nos ayudarán a luchar contra los demonios. Pronto estaré contigo. No te alejes mucho. En realidad, nuestros carruajes de suministros pueden atravesar sin dificultades las hordas de golems de hielo. Los lobos son mucho más rápidos que esos pesados constructos. El auténtico problema está más abajo del camino. Las esquirlas de hielo que sobresalen del suelo por todas partes suelen hacer tropezar a nuestros trineos de perros y los hacen trizas. Uno se puede hacer mucho daño al caerse de un trineo en movimiento. Si hay constructos de hielo cerca. No, y si hay constructos de hielo cerca, no quiero ni imaginarme lo que puede suceder después. Por favor, alisa esas esquirlas de hielo que sobresalen por el camino para minimizar los sacrificios innecesarios. Tengo la sensación de que esta batalla se alargará durante mucho tiempo. Ah, tío. Pronto estaré contigo. El otro día estaba jugando... En el pueblo, Goku, con el portátil de mi mujer, sin hacer directo, por lo que te comenté de la conexión.
Y estoy tan acostumbrado a leer en voz alta todo lo que pone en el juego que lo hacía igual, ¿sabes? Y digo, ¿pero qué haces? Que no hay nadie escuchándote, ¿sabes? O sea... ¿Cómo ya? Hoja del árbol. Eso sí que es suerte, tío. Creo que hemos subido de nivel, ¿no? Efectivamente, nivel 31. Que por cierto, ¿cuántos niveles hay de elenco, tío? Son 50, ¿no? 40 son. Ah, bueno, no, no, ojo, ojo, ojo. Son 240. Dios. Y voy por el 21, tío. Válgame. Ah, me falta la carta de Nox y esto lo tengo entero ya, ¿eh? Pero monstruos de la suerte es que no me interesa. Yo creo que debería deshacerme de algunas cartas, tío. Ah, mira. Se puede ampliar el libro de cartas. Es por eso que no me dejan pillar más. O sea, joder. Qué pesado el golem de los cojones, macho. Fuera. Pues lo voy a ampliar. Ya está. Así puedo tener unas cartitas más. O sea, que el dinero está para eso, para ampliar esto. Vaya tela, no lo sabía, tío. Me decía que lo tenía lleno, pero no sabía cómo conseguir más espacio. Genial. ¿Qué pasa? Habla con... Liseto, vale. Y habla con Basel. De los lobos grises. Gracias, ahora el camino es mucho más liso. Esto nos servirá para garantizar una ruta de suministros. De nada, chico. Malditos. Gracias por estar ahí. No paran de venir. Aquí estamos aislados. Ahora que la barrera se ha roto, esos demonios de la plaga no paran de salir de la puerta dimensional. Los contendremos. ¿Podrías ir a ayudar a los que se fueron para transportar el agua bendita? Joder, macho. Acabas una y te empiezan otra, ¿eh? Y aquí hay otra misión, no te lo pierdas. Los demonios de la plaga no dejan de salir de esa maldita grieta dimensional. Solo es cuestión de tiempo que toda la meseta sangre gélida se cubra de tumores malignos. Joder. Si vas a ir al templo de Pico de Escarcha, ¿crees que podrías cerrar esa grieta? Cuando lo hayas hecho, ve al baluarte de Lobos Grises y avisa a Boyan. Vale, tío. Goku, ¿has visto el nuevo virus, la viruela esa del mono, tío? Tío, otra pandemia, ¿no, macho? ¿O qué? ¿Te has enterado de algo, tío? O Josema, si tú estás, ¿sabes algo, tío? Yo es que no he leído mucho sobre el tema, porque yo ya paso. La única manera de ser feliz es no saber nada, tío. Tal y como están las cosas. De lo de la viruela del mono, Josema. Que ha habido 20 casos en Madrid, tío. ¿Te has enterado de algo tú de eso, Josema? El nuevo virus, tío. Vaya tela. Pues míratelo. Pon el virus del mono por Google y enseguida te sale. Hay 20 casas en Madrid. ¿Esto qué es, tío? Hay un boss aquí, ¿eh? Lo bueno es que dice que es como el SIDA, se transmite solo por relaciones sexuales. Así que no creemos que haya una pandemia. Bueno, eso dicen, ¿sabes? Pero ya los conocemos.
Con el COVID también todos... no, estad tranquilos, esto no llegará a España ni de coña. Toma. Lo teníamos al lado en Italia y no cerraron fronteras los idiotas. Al cabo de una semana estaba aquí ya. Y estoy casi al 100% convencido de que no hemos aprendido la lección, Josema. Casi al 100%. Lo único que tenemos más experiencia y a la gente más preparada para pandemias, eso sí. Pero que hemos aprendido la lección, ¿no? Espera, que me estoy dejando una misión. Joder, cómo cuesta llegar hasta arriba, macho. Basta ya, hombre. Bicharracos. Los demonios de la plaga nos sorprendieron. No ha sobrevivido nadie. Yo estoy bien, viviré al menos. Pero ¿podrías completar mi misión final por mí? Entrega esta agua bendita en el baluarte del norte, por favor. Y recuerda, cuento contigo. Vale, chico. ¿Pero y qué quieres ahora? Ah, vale, ¿qué? Hostia, que es un... Joder, hay que llevar todo esto. Vale, ya la tengo. Pues sí, tío. Tiene mucha tela el tema, macho. Ahora que el COVID ya no es noticia, por lo de Ucrania y por el... Y porque ya la gente no lleva ni mascarillas ni nada, ni se registran los casos... Pues venga, vamos a... ¿Qué hacemos? Sacar un nuevo virus. Te he reconocido desde lejos. Me alegro de volver a verte, guerrero de escarcha. Gracias, yo también me alegro. ¿Que Mineson no ha podido venir? No, no. Nuestra situación es desesperada. Las personas que mataron a los demonios de la plaga han sido reanimadas y están atacando a los vivos. Es solo cuestión de tiempo que el santuario caiga. Pero el agua bendita que has traído puede sumirles en un sueño eterno. Tyson, ¿puedes destruir a los no muertos, por favor? Sí, claro. ¿Cómo no? No te rindas. Nunca he dicho que no a una misión. Nunca. Creo que la cantidad de demonios de la plaga que nos atacan por la retaguardia ha disminuido y todo gracias a ti. Ahora podemos centrarnos en los que tenemos delante. Gracias por tu ayuda. De nada. Pero me pagas. Ahora, no. Dice, los demonios de la plaga usaban renos de las montañas para transportar a sus prisioneros. No sé por qué se dedican a ser transportados. Cuando suelen matarlos en el acto. Me imagino que para lo que pretenden hacer necesitan criaturas vivas. Podemos retrasarlos destruyendo sus carruajes tirados por ciervos. Pero todos los que saben usar un arma ya están en alguna parte luchando. Tyson, destruye esos carruajes de prisioneros, por favor. Vale, voy para ahí. Boyan. Amigo mío. Es que al final lo que hay que hacer es llegar hasta ahí arriba, ya está. ¿Qué es esto? Rocía el agua bendita sobre las víctimas de la plaga reanimada. Vale, sí, es la primera misión. Tengo que darle F5. Pero eso empieza ahí. Se van a pelear indefinidamente, así que no vale la pena hacer nada. Pues sí, muy fuerte, Josema, tío. Muy fuerte. La verdad es que si no te habías enterado, mejor para ti, tío, porque esto es una mierda, macho. Ah, sí, la donación del gremio. A ver. Gremio, Alt U. Soy el único que está online, tío. ¿Qué clase de gremio es? ¡Mira! Puedes emitir un desafío. Voy a hacer la donación y luego ya miraremos esto. Ya está. Vale, quietos. ¿Qué es esto, tío?
Buah. Carruajes había que destruirlo. Pero hay que... A ver. Perfecto. Tomate agua invitado. Malditos. Completo. Pues sí. Goku, ¿cómo vas, tío? Está muy callado, cabrón. Le estás dando caña, tío. Te veo pronto con las 250. Te veo pronto, Goku. A este ritmo. Ya, normal, es que deberías hacer otra cosa. Que todo el rato lo mismo cansa, tío. ¿Por qué no intentas hacerte marcarte un velo tú solo, tío? Por intentarlo, el no ya lo tienes. Vale, Tyson, hoy has evitado muchos sacrificios. También has liberado los renos que los demonios mataban de extenuación. Perfecto. Agradezco tu ayuda. Que Sirius te bendiga. La Legión de la Plaga rompió la barrera como si nada y prosiguió su camino hacia el templo de Pico de Escarcha. ¿Cómo rompieron la barrera de los demonios de la plaga? Pensaba que solo los bendecidos por Sirius podían atravesarla. Necesito hielo puro para reparar la barrera, pero el único hielo que he encontrado por aquí está contaminado por los demonios de la plaga. Espera, ¿eso que llevas en la mano es hielo de golems? Gracias a Sirius. ¿Podrías usarlo para reparar la barrera? Vale. Traigo yo el material y también la arreglo yo. Venga, todo. ¿Por qué no? Ya está. La barrera está reparada. Gracias a los dioses. De nada. También te diriges al templo del Pico de Escarcha, ¿verdad? Sí. Hay más barreras de piedra rotas por el camino. Arréglalas, por favor. Eso nos dará tiempo. Coño, ¿cómo? Pensaba que era una barrera, una solución definitiva. Tyson, ¿puedes creer que los demonios de plaga hacen prisioneros? Los he visto con mis propios ojos. Lo primero que hicieron cuando llegaron fue encerrar a sus prisioneros en las jaulas. Y parecía que los comandaba alguien, pero nunca había oído hablar de demonios lo bastante inteligentes como para cumplir órdenes. Los gritos de miedo de los prisioneros resuenan en la meseta en estos momentos. Tyson, libéralos, por favor. Libéralos. ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Cómo rompieron la barrera los demonios? Este hay que matarlo. Coño, ¿cómo aguanta la mierda de jaula? Joder. Se le he metido un toque de los fuertes y se ha quedado como si nada, ¿sabes? ¿Y este quién es? Fuera, hombre. De va el flipado. Con la capa. Bueno, hay más arriba. Aquí hay uno. Me queda uno por rescatar. Hecho. Misión en curso completada. ¿Qué es tanto bicho aquí, joder? La barrera glacial se debilita. Que sí, pesado. Estoy arreglando, macho. Todo el mundo. Apuesto el... Me queda una barrera más y ya estamos. Mazmorrita. La vecina mazmorra. Goku. Mazmorrita buena. ¿Cómo han conseguido esos demonios debilitar la barrera? La energía de la barrera se ya ha está. Por favor. Tripuerto. No creí que fuera a verte aquí. Pues aquí estoy. Gracias a ti no podrán entrar más demonios en el templo de Pico de Escarcha. Pero ya hay muchos de ellos en el interior del santuario. Lo que buscan son las reliquias divinas de Sirius. De Sirius Black. Yo mantendré a raya los demonios, a los demás demonios. Aventurero, elimina a los demonios de plaga. Que se dirigen al templo de Pico de Escarcha, por favor. Nos traes, vale. Hay que defender el templo de Pico de Escarcha. Una misión
Que básicamente lo que te dice, entra dentro, tío. No te enrolles. No puedo soportarlo. Vale, pues vamos a esperar un momento aquí, chicos. Que voy a ir a, al baño un segundo, ¿vale? Como siempre, bajaré el volumen y ya os dejaré un vídeo para que os distraigáis. A ver, ¿me deja ponerlo en 4K el juego o no? Nah. Porque tengo que ponerlo... La resolución del escritorio. Vale, vale, es igual, así ya me va bien. Aunque molaría a 2K. Vale, coño, a lo que íbamos. Bajar volumen. 57, vale. Y entrando vídeo. No tardo. Supera la última prueba. Derrota al demonio antiguo Hagan. ¿Pero esto qué es? Dios. Me quemo. ¿Qué clase de boss maldito es este? ¿Y cómo le pego? Espera, las piedras no se pueden destruir. Vamos, corre, que me quemo. Tengo que ir subiendo hasta arriba. Saltar. Vamos, sube, 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 sube. ¡Uy! ¿Qué es eso? Ah. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, cruzar. Madre mía, qué equilibrio tengo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Váyatela, Silvia. Te estás dejando llevar por Lorien, ¿eh? Te estás dejando llevar al lado oscuro. Yo aviso. Mira un cofre, chicos. Vamos, que se puede. ¿Qué es este cofre? Pues un cofre, joder, que va a ser, ábrelo ya. ¡Ole! Plata. Plata o plomo. Vamos. Tengo que subir hasta arriba del todo. ¿Piedras? No, no se pueden destruir. ¡Abridme, mamones! Espera, hay un ascensor ahí, creo. O algo me dejé abajo, ¿eh? Mierda. Tengo que volver, porque no me dejan pasar. He ido demasiado directo al cofre, como buen pirata. A ver, voy a volver a cruzar, pero es que no entiendo lo que tengo que hacer. Rayos, ya salió el sol. El sol, el sol. Mal rollo, ¿eh? Mira, trepar. Se sube por aquí, Lorien. ¿Pero qué clase de bestia inmunda es esta? ¡Salta! ¡Dios! ¡Avanza, avanza! ¡Guau! ¡Aguante, Lorien! ¿Qué? Ya le puedo pegar, ¿eh? Buah, eso le ha dolido, ¿eh? Espera, le voy a hacer mi táctica especial. Ahí va, mierda, fracasado. No, no es el momento de fallar. Toma. Muere, bicharraco. No creo que haya acabado esto, ¿eh? No tiene pinta de haber acabado.
salir del medio. Insensato. ¡Guau! A ver, son mierdecillas. Pero son muchos. Madre mía, está muy alto eso, ¿eh? Aguante el Orien. Aguante. Ah. Joder. Sí, es un poco raro, la verdad. Qué curioso. Qué raro, hay un humo en mi habitación y tiene olor. Sí, no sé qué. No sé qué estará pasando por ahí, Lori. Digno de cuarto milenio. ¿Y ese ascensor? Ah, ¿tengo que ir por aquí o ahora algo más ahí? A ver. Corre, corre, corre. No, ya no hay nada. Camino cortado. Dedem. O cul-de-sac en francés. Vamos. Sube, maldito. Supera la última prueba. Derrota al demonio antiguo Hagan. ¿Pero esto qué es? Dios. Me quemo. ¿Qué clase de boss maldito es este? ¿Y cómo le pego? Espera, las piedras no se pueden destruir. Vamos, corre, que me quemo. Tengo que ir subiendo hasta arriba. Saltar. Vamos, sube, 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 sube. ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, cruzar. Madre mía, qué equilibrio tengo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vaya tela, Silvia. Te estás dejando llevar por Lorien, ¿eh? Te estás dejando llevar al lado oscuro. Yo aviso. Mira un cofre, chicos. Vamos, que se puede. ¿Qué es este cofre? Pues un cofre, joder, que va a ser, ábrelo ya. ¡Ole! Plata. Plata o plomo. Vamos. Tengo que subir hasta arriba del todo. ¿Estas piedras? No, no se pueden destruir. ¡Abridme, mamones! Espera, hay un ascensor ahí, creo. O algo me dejé abajo, ¿eh? Mierda. Tengo que volver, porque no me dejan pasar. Vale, chicos, ya estoy. ¡Silvia! Hola, hola. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa compra? Voy a hacer esta mierda. Y vamos a hacer las mazmorritas. Que ya sabéis que a partir de las 11, 12, hora española, cambia. Va, va, a ver qué nos depara la mazmorrita. Habla con el miembro de los lobos grises. Dichosos los ojos. Guerrero de la escarcha. Esos malditos demonios. Joder. Están atacando el refugio. Este tío tiene el COVID, ¿no? Bueno, pero me parece que hay 2 metros de distancia. No pasa nada, ¿verdad, Silvia?
Muy mal, demasiada gente ya. Hay gente por todos lados. A veces echamos de menos el confinamiento, ¿verdad, Silvia? Cuando bajábamos al súper solo para tener una excusa para salir, ¿te acuerdas? Pero también había mucha cola igualmente, porque todo el mundo iba al súper. Solo para salir, para tener una excusa. El sacerdote Nakshum, que traicionó a Sirius hace mucho tiempo, está atacando el templo de Pico de Escarcha con un ejército de demonios de la plaga. Los lobos grises que intentaron detener a Nakshum fueron aniquilados porque ese traidor pudo atravesar la barrera. Tyson, eres el único refuerzo que nos queda. Por favor, ayúdanos a proteger nuestro santuario. Vale. Lo haré, chico. ¡Ojo! 36%. No te preocupes, Silvia, que no tienen poder contra mí. ¿66? No, 65. ¡Ojo! Ahí viene el 92%. Bueno, ¿qué queda? A ver, joder. Ya está todo muerto. Sigue a los demonios. No, pero no puedo seguir hasta que mate a los bichos. Hay que buscar a los bichos. Vamos, vamos, a ver. Ahí, ahí, esa espada. Mira, quedan más aquí. Ya me lo marca el mapa y todo. 100%. Ya me lo marca el mapa como diciendo, que están aquí. No te pierdas. Váyatela. Vale, hay que saltar esto. ¿37%? ¿43%? Ahora subirá un cacho más. Completo. ¿De dónde han salido estos demonios? ¡Ay! ¡Demasiados! ¡Espera! Buah, están pillando, pobres. Dejádmelos a mí, chicos. Apartado. Hay uno gancho aquí, Muerto. Mira que le ha puesto en difícil, Silvia. Y nada. Debería estar la opción muy difícil. Creo que ya lo comenté el otro día. Ya está, completo. Ahora tengo que hablar con Houston. Ah, yo Houston. Te conozco. Es el guerrero de la escarcha, elegido por Sirius. He oído que recorriste la senda de la luz. Bienvenido otra vez. Siento no tener tiempo para... No, siento no tener tiempo de ponerte al corriente de todo. Ya sabes que el templo de Pico de la Escarcha está invadido por los demonios de la plaga, ¿verdad? Hombre, lo he notado. Houston, lo he notado. El padre Sian está en el altar del hielo, totalmente rodeado por ellos. Quiero que vayas a salvarlo, pero apenas puedo contener estas oleadas de demonios. Sé que puedo confiar en ti para salvarlo. Por favor, ve en busca del padre Sian en el altar del hielo. Sería épico. Silvia, ¿tú esta noche qué? ¿Cómo lo ves? ¿Te vas a unir con nosotros? ¿Con Mochis? Perfecto. Ahí viene uno gancho. ¿Eh?
Míralo, el tío, aparece por detrás. A ver, es muy grande esto. Hombre, es largo, ¿eh? Hay que reconocer que es largo de cojones. Vale, vale, pégate una buena siesta, Silvia. Cuando te despiertes y lleves la torta de la siesta, te tomas un par de cafés, como hago yo en el trabajo, y ya verás cómo esta noche estás full energy. Ah, no, que el café me dijiste que no, ¿no? Pero de aquí no pasas. ¿Cómo? Culo tu carne sana y viva. Has llegado muy lejos tan viva. Prepárate para recibir la bendición de la plaga. ¿La bendición, cabrón? ¿Están matando gente y le llaman bendición? Fuera de mi camino, hombre. Está chula la música de fondo. Tengo que buscar, Silvia, una plataforma para poner música sin copyright. En YouTube hay, pero no me acabo de fiar. Pero tiene que ser música épica de combate, ¿sabes? Guau, vaya matanza de Texas. Me ha tirado el cabrón. Ojo, ha aturdido el tío. Ya está, ya está. Me ha bajado un pelín la vida, fíjate. Increíble. Joder. Vale ya, hombre, vale ya. Están emocionando. Me han olvidado quién soy, Silvia. Toma, le partí en dos, Ya está, ¿no? Sí. Vale. Ábrete, sésamo. ¿De verdad? ¿Te crees a los perritos falteros? ¿De Sirius? Yo también les creí una vez. ¿Cómo se enrolla el tío este? Madre mía. De nada, Josema, gracias a ti, tío, por pillarlo en este canal, macho. Gracias a ti, macho. Espero que puedas usarlo, tío. Eso me gustaría, te lo he dicho más de una vez, verte en el Lost Ark. Conmigo. Peleando contra la maldad. Y la corrupción. Joder. El gordo me ha tumbado cuando estaba haciendo el ataque épico. Ah, fuera de aquí, hombre. Ya. El hielo este. Salva a Sian de los demonios de la plaga. Esto se pone ya serio, Goku. Mira el insecto este que me quiere picar. Fuera. Esto se pone tenso ya. Ahora viene lo bueno, chicos. No profanaréis este santuario. Muertos. Gracias por tu ayuda. De nada, tío. Pero seguimos en peligro.
El hermano Naxxun se ha unido a los demonios. Habrá ido tras la reliquia divina. Hay que detenerlo, cueste lo que cueste. Joder. No veas con el mago, tiene poder, ¿eh? Ha hecho un puente de la nada. ¡Hala! Otra vez me ha dado el gilipollas este. Vamos. Joder. ¿55%? Aquí debería haber el resto. Vamos, joder. Aquí están, mira, mira, aquí están, aquí están. ¡Ah! Me la han vuelto a jugar los cabrones. Es un golpe lento. Ahora. Bien. Queda alguien, ¿eh? Ya está. Completo. Ahora sí que se viene el boss. Silvia. Sí, por fin. ¡Alto! Vaya, pero si es el necio que cree que este páramo es un paraíso. Sian, veneras al dios equivocado. ¡Espartanos! Hermano Naxxun, no sigas ensuciando tu alma. Ahí, ahí, Silvia, era el momento, lo has clavado. Poseer el arca. Qué buena ofrenda. El arca es mía, cabrón. Para mi nuevo maestro. Hola. Que se ha cargado al viejo, Silvia. Se ha cargado al viejo. Se voy a atizar, ¿eh? Al viejo ni me lo toques, ¿eh, cabrón? Hola. Ojo, que pega lo suyo, ¿eh? 100%. Ya estás muerto, tío. Mira la vida que te queda. Das pena. Das pena, tío. Ha sido Goku. O sea, pensaba que había sido, tú. Le ha clavado el tío. Escucha lo que digo. Calla, coño. Calla, que no valía para nada. Naxxun es un necio. Sí. No comprende que la fe requiere paciencia. Sí, los demonios de la plaga requieren el arca. Bueno, quieren, como pensaba. Eso significa que su maestro ya debe de haber partido hacia el borde del acantilado. No podemos dejar que el arca de Shushair caiga en las manos del demonio de los demonios de la plaga. Tyson, démonos prisa. Nos vemos en el acantilado de la mariposa de hielo. Hostia, que no ha acabado esto. Yo pensaba que me darían el arca ya. Vale. Una cosa menos. La ha clavado el Goku. La ha dado justo en el momento, ¿eh? Joder. Pero Silvia, qué joven te veo. Se ven en los reflejos. ¿Por qué has tardado tanto? Es verdad. Es que estoy acostumbrado a que solo hable la Silvia, tío. O sea, tú también hablas mucho, Goku, pero joder. Es la que canjea más cosas. Aunque tú desde que conseguiste el VIP ya puedes canjear cositas. Perdona, Goku. Has llegado muy lejos. Has llegado muy lejos. Ahora que te veo, me doy cuenta de que Lutera tomó la decisión correcta. Sí, ahora puedo hablarte de él.
del arca que el comandante de la Legión de la Plaga y tú estáis buscando. Ve al acantilado de la mariposa de hielo. Ahí escondí algo valioso. Creo que es el momento de acelerar las cosas, así que he traído a alguien que pueda ayudarnos. ¿A quién has traído? Dietrich, ¿verdad? De acuerdo, en marcha. Pues ya está hecho esto. ¿Has visto? Estoy todo el día haciendo deporte. Un día te arreglo persianas y otro voy a ayudar a la vecina. La persiana, madre mía. ¡Rápido! Que estaba Silvia jugando conmigo en directo cuando le cayó, ¿sabes? Hubo un momento de silencio tras la caída de la persiana. Actividades extracurriculares. Ya te aquí, digo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Conoces a Shanti? O sea, Shandy, sí. Da igual, me pidió que te ayudara Tyson. Ten, he traído un lobo de la escarcha como montura para ti. Súbete. A ver, ten cuidado, es muy feroz. Será mejor que te agarres fuerte. Y ahora, vayamos deprisa a ese lugar maldito. Es una bestia salvaje. Cuidado. A ver. Es una bestia salvaje. Vámonos con el lobito. Coño, pero si soy más grande yo que el lobo, tío. ¿Cómo me pude llevar ahí? Hemos sido arrastrados hacia algo terrible. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre. ¿A dónde se han llevado la gente? ¡Hacia arriba! Por fin hemos llegado. Ya te lo dije, Silvia. Ya te lo dije yo, que no podrías. Casi no lo cuento. Si es que no sé ni cómo lo intentas. Yo te lo dije. Espera que llegue tu marido y pide la ayuda, que eso tiene que pesar un huevo. Bueno, es más, me lo dijiste tú. Y tú, no, no, voy a intentar, no sé qué. Pues venga. Primero, habla con la gente del campamento de lobos grises. Hiciste bien esperándole. Vale. Voy a buscar a Xian y nos dirigimos... No, dirigiremos a la cantidad de mariposa del hielo. Vale, vamos para ahí. Sígueme. Mira, hay un boss aquí, Este. Perfecto. Habla con Jennik. ¿Y esto qué me sale aquí arriba? ¿Qué coño, No sueltes. Me alegro de que estés a salvo. Gracias a ti, yo también me he recuperado. Me alegro, Jennik. El comandante de la Legión de la Plaga se llama Yakin. No sé qué quiere, pero no voy a permitir que sus demonios causen estragos en Shushire. Una avanzadilla ha partido en dirección a la cantidad de la mariposa de hielo. Ve a ayudarles a detener a Khan, por favor. Yo te seguiré pronto, junto con los otros miembros. Te veré allí. ¡No sueltes el arma! ¡Pelea hasta la muerte! Ayer me reí mucho jugando al SOT. Jugué sola en Balandro. Y troleé un buen rato a los guiris. sí que es nivel, sí. El líder está en marcha. Bien hecho, Silvia. Sobre todo si son rusos. Esos son los peores. Esos van borrachos ya, de por sí. Qué asco me dan. El otro día, ¿con quién fue? Con Porroncho, un barco de rusos. Les estampó contra ellos ahí mientras estaban haciendo un fof, madre mía. Acabaron hundidos, obviamente. El líder está en marcha. Es como si el templo de Pico de Escarcha nunca hubiese sido su objetivo. Ni siquiera los lugareños se atreverían a escalar a la cantidad de mariposa de hielo. Tiene que haber algo allí arriba que buscan desesperadamente. Sí, coño, larga. Tyson, dejaré que mi lobo de escarcha te acompañe. Te servirá de guía en ese acantilado de helado. Ve con cuidado, por favor. Mira, me da la montura. El lobito. Tengo una montura nueva. Yo no sé ni qué hacer con tanta montura. Ah, 12.25. Tengo que hacerme ya las... espera, vamos a hacer una cosa.
¿Listo para zarpar? Sí. Me escondí de barril en un mercantil de la barca. Me escuchó la risa, pero no me veía. Hostia, Silvia, qué bueno. Qué pena que no le hayas guardado, ¿no? Que lo hayas grabado. Qué cracks. En un mercantil de la barca, ojo, ¿eh? Le echaste un par de... Joder. Hostia. Atracar. Sí, claro. Lo de la risa malvada es obvio, Goku. Es que me imagino la situación. Madre mía. La Silvia escondida en el barril. El caos que había en el barco. Con esas risas malvadas de fondo. Madre mía. Hostia, qué épico, Silvia. Mierda, me metí en el barco sin querer. Tengo que aprender a grabar. Sí, con la Xbox puedes hacerlo, Silvia. Yo lo hacía con la Play 4. Tienes que activar una opción que te... Bueno, en la Play 4 es así, ¿vale? Yo te cuento. En la Play 4 activé una opción que te graba siempre media hora, ¿vale? La última media hora que has jugado. Entonces, cuando tú dices, esto lo quiero, entonces te cortas el vídeo, ¿vale? La parte que tú quieres, esa última media hora, y lo subes al YouTube o donde sea. O creo que te puede hacer incluso un vídeo en local, no lo sé. Vamos a ver, ¿no? Hubo un rato que me daba pena. Vaya. Normal, es que te cebaste, Silvia. Por lo menos estuviste 10 minutos ahí. ¿Y al final cómo acabó el tema? Cuéntame. ¿Te pillaron o te fuiste? Dijiste, estoy aquí. La pena es que no fuera en español, estuvieses enterado de todo lo que decían. ¿Porque tenían micro abierto o qué? Normalmente cuando oyes a una tripulación hablar, porque no están en Discord, son Open Crew. Tripulación abierta. Vale, ya estamos aquí. Vamos al castillo, pum. Vamos, carga. Ahí está. Salí y no me mataron. Se reían. Vaya tela. Bueno, al final todo acabó un buen rollo y unas risas, ¿no? Quedémonos con eso. Joder, qué susto me da el juego. Pensaba que no cargaba, te lo juro. Vamos, vamos, que tenemos mazmorras que hacer. Corre. No sabía de dónde salía. ¿En qué parte te escondiste el bergantín, Silvia? ¿Abajo, no? Protegeremos este lugar. Eso es lo que quiero que me den. Fragmento de armonía. Tengo agujetas de reírme. Buah, Silvia. Tienes que aprender cómo grabar esas cosillas, Silvia. ¿Quieres que te lo mire por internet? Estoy seguro que se puede. Mira, a ver. ¿Cuál es la Xbox que me dijiste que tenías? Xbox Serie X, ¿no? Grabar vídeos. Abajo de lo... Sí, sí, por fin. Pero dime qué Xbox tienes. Es la Serie X, ¿no? Sí, vale. Mira, puedes grabar vídeos de una hora con... Mira, te mando un vídeo, ¿vale? Aquí lo explica. Hostia, espera, espera, que... Joder. Buah, la que se ha liado aquí. Te lo mando por el Discord. A ver... Discord... Espera, que estoy haciendo 20 cosas a la vez. Ya lo tienes, Silvia. ¿Cómo grabar una hora en 4K? De nada. Espero que te funcione. Así la próxima vez lo podemos ver todos.
te subes el YouTube donde te subes al YouTube donde sea el vídeo y lo podemos ver incluso en el directo. Vale, venga, y ahora por la mazmorrita. Vamos, coño, reacciona, tío. Bien. Échale un vistazo, que es un tutorial. Mira, otro tío con el... otro destroyer. Con el martillaco, me encanta el martillo ese. ¿Muerto? ¡Buah! Esto ha dolido. Esto ha dolido bastante. ¡Ojo! Ha salido gordo, ¿eh? ¿Muerto? ¡Buah! ¡Qué caos! Mucho caos en la mazmorra del caos, ¿eh? ¡Oh! ¡Toma! ¡Eh! Me ha parado el ataque, hijo puta. Joder, ¿van a matar algo o me lo estoy cargando todo yo? ¡Ahora! Vamos. Muerto. Vale, va, siguiente. Mira, la vida como me bajó, increíble, ¿eh? Sí, échale un vistazo, Silvia, a ver si te sirve, ojalá que sí. Yo creo que sí, porque es la Xbox. Ahí no puede haber mucha configuración. Vale, mira, bonus 2. Ya está muerto. Mira el Nightbot, cómo se acuerda de Monchis. Vamos. Voy a romper la piedra ya. Que tengo prisa. Ahí viene, se viene. Uf. Lol, lol, lol. Cuánto bicharraco, ¿no? Vale, va, siguiente piedra. Dios. Hostia, son muchos, Goku, tío. Me encanta. ¡Buah! La próxima vez que juegue, probaré el juego en 2K, Silvia. A ver si me deja transmitir en 2K y lo podéis ver mejor. Y yo creo que no. Pumba, en su cara. Venga, esto para empezar. Ya está, ole. Bueno, tercero. Mira, dos destroyers. A ver. Mira, perfil de personaje. Destructor. Lo tiene más 6. No es su main. Vale, venga, va, volvamos, salir. Sí, claro, para eso me he comprado el monitor también. A ver,
Si hubiese querido un monitor cualquiera solo para el chat, no hubiese gastado la mitad. Pero me he comprado un monitor bueno, ¿sabes? Para jugar a 2K. Y encima es gamer. A 165 Hz de refresco. Hay que aprovecharlo, Silvia. Lo único que me preocupa es un poco la gráfica, que la gráfica tampoco es tan poderosa la mía, ¿sabes? ¡Ah! ¿Necesitas un disco duro externo? No jodas. No lo sabía eso. Sí, pensaba que podías grabarlo en el disco duro que tiene la Xbox. En la Player sí, te lo guardaba en el disco duro que tenía. Bueno, y que tengo, de hecho. Ah, pues mira. Bueno, igual te sirve un pendrive. Le metes un pendrive de 64 gigas, ¿sabes? Eso es que valen 10 pavos y ya está. Tampoco hace falta que grabes en 4K. Aunque te grabe los vídeos en Full HD ya lo vemos de puta madre. Míratelo bien, míratelo bien. A ver cuál es la mejor opción, la más económica. Y que te sirva y ya está. Seguramente sea eso, le conectas un pendrive, que igual ya tienes uno por casa. Y le metes los vídeos ahí, ya está. Luego te creas una cuenta en YouTube y lo subes allí. Bueno, de hecho seguro que tienes cuenta de YouTube. ¿Quién no tiene cuenta? La de Gmail sirve, la de Android. Vamos. No veo bastantes bichos aquí, Quiero más. Ah. Hostia. Mira, gordo. Ah, me ha aturdido el hijo de puta. Justo cuando le iba a lanzar. Cabrón. Toma, venganza. Wow. Me ha dado con todo el porrón ahí, Ah, pues mira, ya sabes cómo va, Silvia. Ya tienes cuenta. Te lo subes ahí, nos pasas el enlace. Bueno, me lo pasas. Y yo lo comparto aquí en el directo y nos reímos todos. Cuando tengas escenas así. Y lo vemos juntos y lo comentamos. Estaría guay. Es fácil hacer, Silvia. Joder, me da la sensación de que estoy solo aquí, ¿no? Un poquito. Es que hay uno que está medio muerto ya, pobre. Ah, vienen aquí con un equipo de mierda. ¿Qué quieren? Tampoco es que yo lleve un super equipo, pero... Por lo menos esto me lo hago sin problema. Ya está, está cayendo ya. Ya está, siguiente zona. Pues vámonos. Hostia, son un montón, ¿eh? Ya está. Esto que es lo de las piedras, sí. Ahí va. Toma, en su cara.
Hostia. Así, nacer y pillar. Como Dios manda. Toma. ¿Quieres más? Yo te lo doy. Y ahora me voy a transformar y a tomar por culo. Toma. Cómo me gusta castigar a engendros. Va, rompe la piedra esta. Toma. ¿Queréis que empiece o la daré? Toma. Vale, sigamos para la piedra. Toma. Vamos, vamos, chicos. No tengo todo el día. Hacer y pillar, venga. Ya está. 914 esquirlas esas, Joder, ¿quién lo diría, no? Que la chica esta iba a quedar primera. Pues sí, sí, lo ha hecho. De hecho, lo ha hecho. Y 42, guau, me tengo que ir ya. No, yo no me quiero ir, Silvia, esto es un vicio. No. Goku, ve tú a currar por mí, macho. No, estoy cansado. Además, estoy solo, ¿sabes? Hoy toda la peña se pira a las 4, quédate tú hasta las 10 y sin tu compañero. Buah. Porque tiene vacaciones, ha pillado vacaciones. La chica con la que... Mira, Goku. No quiere ir. Goku, no. Ayuda. Bueno, pues nada. Tengo que cerrar ya, que tengo que hacer la comida y ducharme. Que por cierto, ayer me duché antes de... O sea, por la mañana, recién levantado. Y luego hice el directo. Y me fui al curro con el pelo que, madre mía, lo tenía por el casco, se me había levantado un flequillo, pero en medio de la cabeza. Y me lo intenté chafar y no pude. Hostia, menudas pintas. Pero bueno, luego en el curro me puse un poco de agua y ya está. No se me bajaba. Gracias, Josema, por estar aquí aguantando hasta el final, tío. Qué grande eres, mamón. Luego te veo por la tarde, tío. Un ratillo. A ver qué nos presentas hoy, tío. No ocurres mucho. Bueno, espero que no, Silvia, espero que no. Ayer fui de durillo, la verdad. ¿A quién le hacemos la raid, Silvia? ¿Algún voluntario? ¿Quién hay? A ver, déjame que lo mire. Nada, tío, nada. Goku, por favor. Está Miguelín. Está Atreyu. Y ya está. Vamos a hacerle la raid a Atreyu. El otro día se pasó por el canal, ya os lo dije. ¿Sí? ¿Miguelín? Venga, va. Raid Miguelín. A ver qué día se digna pasarse por mi canal. Que no lo he visto aún nunca. Bueno, y Panda Rojo tampoco, y eso me parece un poco más fuerte. A ver, anuncio, me he comido. La musiquita es guay. Vale, iniciando raid. Os veo por la noche, chicos. A ti te veo por la tarde, Josema. Muchas gracias. Nada, Silvia, ya ves. No cuesta nada. Ahí le veo. Mira, mira ahí. Venga, salvo, chicos. Que está bien, yo creo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo una relación, el 50% de una relación seria, yo creo que es la confianza. Y el Tyson que viene ahí y me asalta ahí con sus 11 personitas maravillosas.
¿Sabes lo que toca, no? Click comprometido Tyson. Espera. A ver, también te digo, la forma. ¿Y el otro 50? La forma de relación no implica que haya menos confianza, ¿sabes? ¿El otro 50 qué es? ¿Pillín? Quiero ver un click comprometido Tyson.